Espero que estén súper bien, que estén preparados para sufrir. Este capítulo fue creado con mucho, no les voy a decir que con mucho amor, sino que con mucha maldad para todos y todas ustedes. Así que prepárense, vayan a buscar sus mejores amuletos, su mejor protección, empiezan a rezar en lo que creen, porque se van a dar cuenta a través de este capítulo de Afectados Paranormal de que todas las historias que escucharon sobre la Llorona cuando niños, cuando se portaban mal y los asustaban, no eran tan solo una leyenda, sino que también eran parte de la realidad. Una leyenda no nace porque sí, siempre tiene un lado real y un lado de misticismo, un lado fantasioso. Lo cierto es que hay testimonios de la Llorona no solo en México o en Latinoamérica, sino que también acá en Chile, más cerca de lo que todos ustedes pueden creer. Yo también he sido testigo de presencias llorando, he sido testigo de fenómenos relacionados a la Llorona en el Cementerio General de acá, de Santiago. Lo voy a comentar en algún momento de este capítulo, pero antes que eso, les doy toda la bienvenida. Gracias por la sintonía del capítulo anterior. Espero que puedan disfrutar de este capítulo también, tanto como nosotros hemos disfrutado también armando la pauta creativa de este episodio de Afectados Paranormal. Siempre que hablamos de la Llorona, se nos viene a la mente justamente este tipo de llanto que estamos escuchando de fondo, esta música, o sea, música, llanto de una mujer, de una presencia femenina, que por cierto, aquí la voy a defender un poquito. Lo paranormal tiene mucho un lado machista. ¿Por qué una mujer llorando? ¿Por qué no un fantasma masculino llorando? ¿Por qué siempre se asocia a las mujeres como presencias lloronas? ¿Por qué cuando se sienten pasos de una mujer caminando, por qué son pasos con zapato talco alto y no como con bototos pesados como se trata de cuando se trata de hombres? ¿O por qué la Quintrala ha sido tan satanizada? En fin, tiene un lado machista, pero también tiene un lado de realidad. Es así como se escucharía la Llorona realmente. Obviamente son recreaciones, pero al pie de la letra de lo que se ha hablado siempre en torno a esta entidad, que es una entidad completamente mala. No es una entidad negativa, producto de lo que hizo en vida, producto de lo que hace anteriormente a su fallecimiento, y queda vagando como un espectro, como una presencia, una entidad paranormal negativa, no demoníaca, pero sí muy negativa, y produce efectos muy negativos, tal como le ocurrió a la afectada de esta semana. Pero antes de eso, a todos nos han asustado con la Llorona, típico de los años 80, de los años 90. Yo no sé si hoy en día, 2021, se asustarán a los niños como va a venir la Llorona, va a venir el viejo del saco. Quizás sí, no lo sé. Pero al menos en mi década de los 90 era típico. Tú te portabas mal y te empezaban a decir, va a venir la Llorona, va a venir el viejo del saco. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿de dónde viene la Llorona? Porque hay versiones de una Llorona chilena, de una Llorona mexicana, de otros países de Latinoamérica también. También hay una versión gringa. Lo cierto es que esta leyenda nace en México. En México, desde cuando empiezan a llegar los españoles, este es el más clásico, me encanta. En alguna oportunidad, creo que como por ahí en el año 2014, lo puse de alarma en mi teléfono. Y cuando me levantaba muy temprano en la mañana, me sonaba esta alarma. Muchas veces pegaba el salto. Después recordaba que era mi alarma de despertador.
Pero claro, nace con la llegada de los españoles a México. Aquí viene un poquito con como mezclada la historia con la Malinche, pero ahí estamos entrando a historia, historia y cultura mexicana. Nos escapamos un poquito de la Llorona. Pero la Llorona se dice que fue una mujer indígena. ¿Sí, Gonzo? Bueno, primero que todo, Carlos, saludarte. Un placer nuevamente estar contigo en un nuevo capítulo de Afectados este día sábado. Y como tú bien señalas, claro, tiene una iconografía desde México, traída desde España, pero acá en Chile, para hacerlo más llamativo y más coloquial, se da a conocer el concepto de la Llorona. Y ahora que estábamos escuchando el audio, ¿dónde está mi hijo? Sí. En el Chavo del Ocho. Así es, estábamos viendo porque yo no me acordaba de este capítulo clásico del Chavo del Ocho. De los espíritus chocarreros. Sí, sí, en donde mencionan a la Llorona, para que vean que es cultura general. La Llorona no solo abarca lo paranormal, sino que es cultura general. Se han hecho canciones, se han hecho películas, hay dibujos animados de la Llorona, se ha hablado en el Chavo del Ocho, en todos lados del mundo se habla de la Llorona. Y como les decía, nace en México desde la llegada de los españoles. Habría sido esta mujer, una mujer indígena, que se enamora de estos invasores españoles. Y él la abandona por otra mujer española. Ellos, entre ellos dos, esta mujer indígena mexicana y este español, habrían tenido hijos. Y fue tanto el dolor que le produjo este abandono, fue tanto que le rompieron el corazón a esta mujer, que ya no quiso tener nada más que ver con este hombre y termina tomando la decisión de matar a sus hijos. Hay versiones que los ahoga en un río, hay otras versiones que también le entierra cuchillos, en fin, son varias versiones distintas de la Llorona. Hay otras que dice, hay otra versión más actual, por así decirlo, también nacida en México, en donde una mujer se enamora de un español y van a una fiesta, en un amor imposible, una fiesta de época, y este español le dice: ah, te doy una oportunidad de estar conmigo si matas a tus hijos. Y esta mujer va, asesina a sus hijos, vuelve donde este hombre, y el hombre le dice que nada era real, que eso había sido solamente para ponerla a prueba. Y en tal su desesperación, su arrepentimiento por haber hecho esto, es que termina quitándose la vida. En todas las versiones de la Llorona, ella termina completamente arrepentida de haber asesinado a sus hijos, y por eso que queda vagando de esa forma, porque ella no queda vagando buscando el amor de su vida, no queda vagando buscando a este hombre español, sino que queda buscando a sus hijos, porque terminó muriendo producto del arrepentimiento de haber asesinado a sangre fría a sus hijos. Ahora, si bien es una leyenda mexicana, se replica prácticamente en toda Latinoamérica, países estadounidenses también, hay países españoles, o sea, europeos, en donde también hay historias de la Llorona. Probablemente ha sido tanto la gente que ha creído en esta historia, que ha creído en esta mujer a nivel mundial, que toda esa creencia fueron forjándola y creándola como una especie de egregor, que son estas entidades creadas por un pensamiento colectivo. Entonces le fueron dando forma, le fueron dando realidad. Aquí ocurre ocurre con las brujerías también, que si tú crees en una brujería, le vas a dar realidad a esa brujería, le vas a dar poder. También ocurre con ciertas entidades, y probablemente ha ocurrido con ella también. Si bien es cierto, muchas presencias lloran, me ha tocado evidenciarlo en muchas oportunidades, fantasmas llorando. Siempre que uno escucha una entidad llorar, sobre todo si es femenina, lo primero que vas a decir, es la Llorona, porque está en tu pensamiento colectivo, pero perfectamente puede haber sido otro tipo de entidad. Ya como es un clásico en el programa Afectados Paranormal, siempre, como lo dice el nombre, en cada capítulo, según la temática, hay una persona afectada dando su testimonio. Esta persona yo la conozco, le ha tocado ver en tres oportunidades a la Llorona. No solo la ha escuchado, sino que también la ha podido ver. La ha visto en la quinta región, en Concón.
por ahí por donde está calle 7, cercano a las calles también que va bajando hacia la refinería de petróleo, hay muchos, muchos testimonios de personas que han visto a la Llorona, sobre todo de madrugada. En Pedro Aguirre Cerda también se ha visto, en el cementerio general, en sectores de campo y así en muchos sectores. Vamos a escuchar el relato de esta persona afectada porque nos cuenta de las tres oportunidades en donde se ha visto cara a cara con la Llorona. Vamos a ver. El cabeza de chancho, es un clásico, igual que el hombre polilla, otro clásico de lo paranormal. ¿Hola? ¿Aló? Hola. ¿Patricia? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien también. ¿De dónde estás llamando para la gente que no sabe? Santiago. Santiago, perfecto. Cuéntanos tu historia sobre la Llorona. A ver, mira, yo la he visto sobre todo en Concón. También en Concón. Mira, ¿estabas viéndola en vivo? Sí. Recién llamó una señora también, o sea, una seguidora. ¿Ya? También contando la historia de la Llorona en Concón. Ya. Cuéntanos. Mira, yo tenía 16 años, la vi donde están los bomberos de Concón. Ya. Estaba con una tía en una plaza y yo sentí un llanto muy fuerte. Como un grito. Y yo recuerdo que dejé a mi tía y me acerqué. ¿Ya? Y la veo en la espalda. Es un llanto imponente el de la Llorona. ¿Y la viste de espalda? Sí, de espalda. Yo estaba así como agachada con la cabeza. ¿Ya? Agachada con la cabeza. ¿Ya? Y a mí me dio mucho miedo porque era así como... Yo pensé que era una persona, yo me acerqué para ayudarla. Pero la verdad que me di cuenta que no era una persona. ¿De qué color la viste vestida? De blanco, pero como un vestido sucio. Ya, tiene mucho sentido porque generalmente en las películas se le retrata con un vestido de novia, pero generalmente el vestido de novia la muestran en imágenes como un vestido blanco. O sea, ella no daba la mirada, nunca me dio la mirada. Un vestido limpio, entonces me hace sentido que tú la hayas visto sucia. Sí. Y yo cuando quería como tocarla para ayudarla, ella desapareció. ¿Ya? Pero era... Y ahí yo me di cuenta que ya no era una persona. ¿Era un vestido blanco normal o un vestido de novia? Sí, como antiguo, de otra época. Pero largo, como que no se le veían los pies. Es decir, estaba, la viste flotando. ¿La viste flotando? No. Ya, simplemente... No se veían los pies. Ya, por el sentido de que el vestido era largo, por eso no se le veían. Claro. Y después, a los... Era un poquito más grande, me acuerdo que... Y la vi en el parque, no sé cómo se llama, la Victoria parece. Ya. Y ahí estaba en el río, porque yo me acuerdo que fui a caminar sola y la vuelvo a ver. ¿La volviste a ver? ¿Y cómo era en esta ocasión ella? Ahí yo me acerqué por el llanto de nuevo. ¿Y no le veías el rostro nuevamente? No. ¿Pero era la misma mujer? ¿Tú crees sí, que era la misma que viste ella? Tenía el mismo vestido, pero estaba dentro del río. Ya. Esto es... Y yo escuchaba el llanto cada vez más fuerte y cuando me iba acercando como que ya no escuchaba su llanto. Ya, volviste a mencionar algo clave que es típico de la Llorona. Cuando la Llorona llora fuerte es porque está cerca. Y cuando, claro. Y cuando uno se acerca o ella se acerca, disminuye hasta o bien desaparece. Entonces sí. Tú lo percibiste de esa manera.
Claro, y lo que más noté extraño es que ella tenía como la mano como tomando un bebé, ¿Ya? la otra mano como tomando, como llevándola a la niña, pero ella no tenía nada en sus brazos. Es decir, hacía el gesto como si estuviese cargando un bebé y la otra niña de la mano, pero no estaban sus hijos. No. Y ahí ella dijo mis hijos, y ahí yo dije ya me tengo que ir porque esto ya no es una nueva. Perfecto. Y ahí Ella tú. como que se agachaba en el río, como que nunca dejaba de tener la posición de estar con los niños y se agachaba al río. ¿Y tú, esto te generó miedo, te generó cansancio? Yo después de verla como que me dio fiebre. Claro. Fiebre y como que rechazaba a los niños, a mis sobrinos o a mis primos. Ya, es decir, ¿y nuevamente la vistes con su vestido sucio? Sí, era como un vestido como que haya caído en la tierra así y muy mojado. Como embarrado. Sí. Ya, hace sentido. Y bueno, tú dices, hace sentido lo que mencionas, porque tú dices que le generaba un rechazo a los niños, a tus sobrinos, primos. Sí, como que yo me enojé con ellos el mismo día en la noche. Ya, ese fue como un enojo inducido quizás, por la carga que generó. Y más hace sentido con el vestido, porque cuando una presencia se muestra sucio, se muestra Claro. embarrado, no es una presencia buena, sino que es o una presencia negativa, o una presencia mala, o una presencia que está sufriendo mucho. Ojo ahí con la gente que sueña con sus seres queridos fallecidos, porque muchas veces me dicen, soñé con mi ser querido fallecido, pero no me dijo nada. Y yo lo primero que le pregunto, ¿le viste la ropa? ¿Cómo estaba? A veces me dicen, estaba sucio, está mal. Claro, a mí era como que me hizo sentir, como que hace sentir que da pena, pero cuando uno se va acercando, como que se alimenta del miedo y quiere vengarse de ti, como que tú le quitaste a su hijo. Ya. Eso es lo que me provocó. En ese momento no recuerdo si lo mencionaste. ¿Estabas sola o estabas acompañada? No, estaba con familia, pero yo como escuché el llanto, yo soy curiosa y me acerqué. ¿Nadie más la vio, solo tú? Solo Ya, perfecto. yo. Y en el cementerio general también a los 20 años la escuché nomás. ¿En qué parte del cementerio general? La capilla verde. Ya. Sí, Claro, ahí. ahí yo me acuerdo que iba de visita a ver a mi abuela y escuché un llanto, pero me siguió todo el cementerio. Mira, fíjate que yo hace 10 años fue la primera vez que pisé el cementerio general de noche cuando estudiaba turismo. Fui a un tour de Christian Nedraski, del monje. Saludos para él si es que ¿Ya? está viendo, que no creo que esté viendo por la hora. Y la profesora, era un tour patrimonial histórico. Y cuando pasamos por la Capilla Verde, que me llevaba, también saludos para ella, la profesora que llevaba el curso completo dijo, ¿Ya? este lugar me da terror, porque hemos hecho tour diurnos y hemos escuchado a la Llorona llorando de día, a plena luz del día, también en la capilla verde. ¿Lograste obtener información de la Llorona en la Capilla Verde? Y no solo la sentí, es como que te sigue todo el cementerio hasta que tú te vas. Sí, sí. Sí, es como que ese llanto te atrae a ir al lugar de ella. Es atrayente. No, ¿conoces la historia de la Llorona en el cementerio general? No. ¿Te la cuento? ¿No se las cuento a la gente que está viendo también, aprovechando que estás al teléfono? Ya. Mira, en el cementerio general, si ustedes van a la Capilla Verde, ahí está la típica historia de la Llorona, en donde se dice que una mujer cae en coma, está un par de años inconsciente, en coma en el hospital, ella tenía hijos. Cuando despierta del coma, le dicen que sus hijos fallecieron. Y ella en su labor de madre, su desesperación, empieza a buscarlos y no los encuentra. Hasta que alguien algún día le dice, están en el cementerio general, en la capilla verde.
Ella va hasta el cementerio general, a la capilla verde, y no encuentra empieza a buscar tumba por tumba, porque en el cementerio general, en la capilla de adultos, y hay tumbas de niñitos. Empieza a buscar tumba por tumba y no los encuentra. Y en su desesperación de madre se quita la vida dentro de la capilla verde en pleno cementerio general. Y ahí nace la leyenda de la Llorona. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, insisto, uno va de día o va de noche al cementerio general y es muy frecuente escuchar a esta mujer llorando en donde la escuchaste tú. Pero esa es la leyenda. La realidad de la Llorona en la capilla verde del cementerio general es una mujer joven que nunca fue madre. Se llama Katy, no voy a dar el apellido, lo he dado en otras oportunidades, pero no voy a dar el apellido en esta ocasión para que no se les vaya a tener la ocurrencia de ir a buscar su tumba. Ella se llama Katy, que está sepultada en el interior de la capilla verde del general. Y ella, dentro de todos los fenómenos paranormales que ocurren en la capilla verde, el fantasma, las manifestaciones paranormales, es Katy en el general. Y ella es la que llora. Pero como llora, la gente lo asocia a la Llorona. Pero es muy frecuente que cuando tú visitas ese sector del general, ella te acompañe por todo tu estadía dentro del cementerio. Si te vas a otros pabellones, te vas a sentir acompañada, te vas a sentir seguida, sobre todo si son hombres. Claro. ¿En esa oportunidad fuiste sola o fuiste acompañada? No, fui con mi pareja. Ya. Probablemente se te manifestó porque esta presencia femenina en el general, cuando va un hombre soltero, se vuelve loca. Cuando va un Sí, hombre. lo que pasó después es que yo peleé con él. Sí, buen dato. Sí. Cuando va una pareja, un hombre con una mujer, se pone celosa. Y ahí vienen los problemas, vienen los conflictos. Ah, Es Katy, y es a la que muchas veces le he hecho psicofonías a ella. Y siempre son experiencias muy aterradoras con esta presencia. De las tres veces que sentiste a esta mujer llorando, claro. ¿cuál fue la más aterradora para ti? ¿Qué fue lo más aterrador? Sí, o sea, de estas tres experiencias, encuentros que tuviste con La del parque. la del parque, que Sí, porque no es la la de vi con muy clara. concierto. Es como ver que estuviera ahogando a su hijo, en realidad, pero no se ven los niños. Ya. Claro, porque hasta incluso te hizo el gesto de estar cargando a un niño Claro. y nunca lo Y estuvo no baja cargando. el brazo, no lo suelta. Ya. Claro, es una. Porque yo he escuchado muchas veces a la Llorona, no la de la leyenda, sino que espíritus que lloran, mujeres, y es una experiencia aterradora, incluso para uno que trabaja en esto, que vive de esto. Pero verla, me imagino que debe ser mucho más aterrador. Sí, la cara no la da, pero sí se ve como el cuerpo espiritual. Y aparte que verse sucia, ¿no expelía algún tipo de olor ella? Un olor. Sí, Es ¿tenía como algún aroma, algún olor? humedad. Ya. Sí, Siempre eso sentí yo. asocié como que emanaba algún olor como a flor podrida de cementerio, como estos típicos Sí. maceteros descompuestos, pero a humedad, interesante. Son puros aspectos negativos. Claro. Sí, imagino que Sí, porque quedas. ella se muestra así como con pena, con víctima, pero no, después no lo es, como que quiere hacerte a ti algo. Claro. Sí. Oye, Patricia, maravillosa tu historia. ¿Algún otro antecedente que aportar con estas vivencias con la Llorona? ¿Cómo? ¿Alguna otra experiencia que hayas tenido con la Llorona? No, tuve sí con el de Concón de los dientes de oro. El Hatman, que también se manifiesta en Concón. Sí, me acuerdo que eso. Tremendo. Totalmente tremendo el testimonio de ella.
aportó datos muy interesantes, porque siempre que vemos, de hecho lo menciona ahí en el video, siempre que vemos películas de La Llorona, o documentales o videos, luce un traje blanco perfecto, totalmente limpio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser representada con un traje de novia blanco, limpio, pulcro, si es una presencia negativa? Las presencias negativas no se muestran de blanco. Segundo, ella dice en su testimonio que tenía un olor a humedad. Y claro, ella dentro de la leyenda ahoga a sus hijos en el río. Entonces el vestido físicamente le tiene que haber quedado mojado. Por ende, ese olor a suciedad, a estar mojado, le quedó como impregnada en su ropa. Por ende, olor a humedad. Segundo, si asesinó a sus hijos, los ahogó, el vestido tenía que haberle quedado sucio, como con tierra, y tal como lo describe ella, no como se ve en las películas, que La Llorona es como si hubiese ido a la Casa Blanca y se hubiese comprado recién un vestido de novia y se lo pone para salir a asustar. No, es como debiese ser, como lo menciona Patricia en su testimonio. Ella aporta datos interesantes también en el sentido de cómo le afectó, porque la primera vez que lo afectó en sus energías, la dejó cargada energéticamente, le bajó sus vibraciones, la dejó con malestares físicos, con síntomas negativos. En la segunda oportunidad, en donde la ve en el río haciendo el gesto como agachada con una guagua en brazos hacia el agua, la dejó con un rechazo hacia sus sobrinos, hacia sus primos, a tal punto de pelearse con ellos. Y en la tercera oportunidad que la ve en el cementerio general de Recoleta, acá en Santiago, ella estaba con su pareja, y posterior a la visita y aparición de esta presencia femenina, le produjo una discusión con su pareja, es decir, generó situaciones adversas, situaciones negativas, con efectos negativos hacia la persona que lo vio, que es decir, Patricia, que es la afectada de esta noche. Yo lo mencionaba en el audio también, porque en el cementerio general está la historia de La Llorona, en la famosa Capilla Verde. Se llama Capilla Verde por el entorno, lleno de arbolitos, porque la piedra que está construida también es verde. Es un lugar como muy romano, muy griego, con sus pilares. Es un edificio grande, muy antiguo, con aspecto antiguo también. En cada pasillo, en cada pared de sus pasillos, hay tumbas. Es un lugar rodeado de tumbas, en donde de noche no ves nada en su interior, y que es como una parada obligada en los tours nocturnos que se hacen en el cementerio general. Por eso me tocó estar ahí muchas veces cuando me tocaba guiar estos tours en dicho camposanto. Ahí se cuenta la historia de La Llorona. Dentro de todas las historias y apariciones paranormales que han habido, la historia reinante del cementerio general es la de La Llorona, no es otra, a pesar de que tenga muchas historias de brujos, de maldiciones, de apariciones de niños. La historia reinante del cementerio general es La Llorona, y me atrevería a decir que la novia también, la famosa Orlita, que está muy cercana a la entrada por Recoleta. Ahora bien, ¿qué se dice de la historia del cementerio general? Que es distinta, tiene matices similares, pero también es distinta a lo que se cuenta de México. La Llorona del cementerio general fue una mujer chilena que va de vacaciones junto a su familia, sus hijos, y muere en un accidente automovilístico. O sea, perdón, su familia muere en un accidente automovilístico. Ella queda en coma, se salva. Pero desgraciadamente el haberse salvado fue lo peor que le pudo haber pasado, porque su familia fallece. Cuando ella despierta del coma, empieza a preguntar por sus hijos, ¿dónde estaban? Y alguien le dice, están en el cementerio general porque fallecieron. Imagínense el dolor para esa madre de haber estado desesperada, cómo debe haber sufrido, cómo le debe haber dolido esta situación. Le dicen en qué parte puede estar. Ella va
hacia la Capilla Verde y hacia otros sectores del Cementerio General, no encontró a sus hijos. Obviamente hoy en día uno va al Cementerio General y preguntas a los guardias, tienen un computador en donde puedes ubicar el lugar exacto donde está la tumba de tal persona. En ese tiempo no, era imposible. Tenías que simplemente buscarlo por coordenadas. No los encontró, y al verse hundida en su desesperación, en su dolor, en su pena, va hacia la Capilla Verde y se quita la vida en el interior. Por eso que sigue vagando hasta el día de hoy, llorando desconsoladamente. Yo mencionaba también que mi profesora de historia, cuando estudiaba turismo hace ya muchos años atrás, 11 años para ser exacto, ella nos dijo, una vez hicimos el tour histórico patrimonial de día, y en la Capilla Verde escuchamos a una mujer llorando. De hecho, ella pensó, se salió del grupo, ahí está la Capilla Verde, ella se salió del grupo pensando que era uno de sus alumnos más desordenados, porque ya lo iba a retar, iba con toda la intención de retarlo, de ponerle una anotación negativa, y se da cuenta que ese alumno estaba dentro del grupo, estaba tan asustado como ella, porque todos estaban escuchando lo mismo, a esta mujer llorando en el interior de ese lugar. Así es de día, imagínense el interior, siendo así de día es completamente oscuro, imagínense de noche es terrible, no se lo doy a nadie. Ha salido muchas veces en comerciales ese lugar, hay por ahí un yogur griego con un actor calvo que tiene fama de ser malhumorado, que hizo un comercial justo... Bueno, muy peculiar. Sí, justo, ya, perfecto. Justo en el frontis de la Capilla Verde, para sesiones fotográficas también, de modelos, de otakus, siempre van a ese lugar porque es un lugar muy bonito, muy atractivo. Pero de noche es terrible, de día es terrible, de noche es terrible. Ahora, esa es la leyenda de la Llorona del Cementerio General, pero no es que haya ocurrido esa historia efectivamente. Realmente sí hay una presencia que llora en el interior. Tú ingresas ahí, te sientes observado, vas caminando y sientes que alguien viene atrás tuyo, y estás completamente solo. Hay una mujer que realmente llora en ese lugar, en donde se sabe de ella por una persona que fue víctima, en donde se fue a sacar fotografías al interior de día, conversa, se le acerca una joven muy bonita, él la describe como alguien muy, muy bonita, muy amable, muy conversadora, comienzan a conversar, la acompaña mientras saca fotografías, después esta joven lo acompaña hasta la salida del Cementerio General, se despiden, todo bien, es decir, se despiden, eso quiere decir que se estaban viendo físicamente, se despidieron físicamente, hasta ahí todo bien. El problema fue cuando este joven se va a acostar a dormir en la noche en su casa, se le aparece a los pies de la cama, se le aparece esta presencia femenina, y ahí se dio cuenta de que la mujer que lo había acompañado ese día en el Cementerio General era una persona muerta, era una mujer fallecida, y hasta ahí tuvo que hacer una serie de rituales para llevarse de vuelta esta presencia femenina hacia el Cementerio General y que no siguiera en su casa. Gonza, si puedes poner de nuevo la imagen de la Capilla Verde, te lo agradecería mucho. En los tours paranormales, cuando me tocaba guiarlo, porque esa por esencia no era mi ruta, ya era ruta de un colega, pero cuando él no podía, me tocaba guiar a mí. Yo tenía otras rutas, el de la Quintrala, Portal Fernández Concha, túneles bajo Santiago Centro y en fin, funerarias también. Cuando me tocaba guiar ese tour, que generalmente era para eventos de municipalidades, de junta de vecinos, la Muni de Recoleta, de Independencia o de empresas, ¿qué hacíamos? Era de noche, tipo 12 de la noche, todo completamente oscuro. En el Cementerio General no hay luces, no hay postes. Entonces nos íbamos todos hacia el frontis de la Capilla Verde. De hecho, desde el lugar donde está tomada la fotografía, ahí le contaba la leyenda de la Llorona. Luego entrábamos a la fachada de la Capilla Verde y decía, vamos a percibir dónde está la tumba de esta mujer, porque esta mujer que llora está sepultada en el interior de la Capilla Verde. Y ahí era la prueba individual. Les decía,
van a tener que atravesar solos, dar la vuelta a la manzana, a la capilla verde, completamente solos, completamente a ciegas, sin luz, sin nada y en silencio. Es decir, estabas expuesto a escuchar, a percibir, a sentirte atacado de alguna forma a nivel energético paranormal. Yo tenía que ir primero, tenía que avanzar hasta el final de la capilla verde, que es enorme, luego doblar hacia mano derecha y esperar en un ángulo recto, esperar a que todos pasaran. Era por lo menos unos 40 minutos parado completamente solo en un rincón de la capilla verde, aislado. Simplemente veía a alguien cuando iba pasando al lado mío y tenía que pararme justo en el pasillo donde penaba esta mujer, la famosa llorona del cementerio general. Y claro, uno sentía el ruido, te sentías observado, te sentías que se te acercaba esta mujer. Y después, cuando ya pasaban todos, nos íbamos al pasillo del centro de la capilla verde y les decía: ¿dónde está la llorona? ¿En qué pasillo? Y todos coincidían siempre que estaba en el pasillo a mano derecha. ¿Por qué? Porque cuando iban pasando al lado de su tumba, sentían que les tiraban el pelo, que les susurraban algo al oído, sentían el cambio de temperatura, sentían el llanto y así un sinfín de fenómenos paranormales. La gente adivinaba dónde estaba, solamente por el hecho de que los molestaban en cuanto a presencia, fenómeno, energía. Y ahí venía la psicofonía. Recuerdo que en alguna oportunidad, haciendo el tour del ex hospital San José, que también incluía un paso por el cementerio general al último, era un grupo grande, de haber sido unos 80 personas. No fue el tour más masivo, porque el más masivo que guié del ex hospital San José fueron 150 personas de público. En esa oportunidad había un grupo muy escéptico, muy, muy, muy escéptico, que se iban riendo de las historias, que había mucha gente, que no sentían nada, que no escuchaban ningún fantasma. Y yo supe esto porque alguien del staff, al llegar cercano a la capilla verde, me dice: Carlos, este grupo de atrás, que siempre se iban quedando atrás, no creen en nada, se van riendo, hay que irlos apurando. Me lo dijeron para que yo hiciera lo mío, y ustedes saben cómo me pongo. Llegamos a la capilla verde, pasamos la prueba individual, nos paramos a los pies de la tumba de Katy, que es esta mujer que llora, y empecé con la psicofonía. Me acuerdo que empecé a coquetearle. Le dije: Katy, que estás linda esta noche, te ves muy bonita, ¿te gustaría salir a una cita con alguien del público? Me acuerdo que le dije: ¿qué música te gustaba? ¿Qué te gustaría que te regalaran? ¿Qué persona del público quieres que te invite a comer? Y finalicé con diciéndole: dime el nombre de la persona que tú eliges para tener una cita con él. Empezamos a reproducir la psicofonía. Ah, también pregunté qué mujer le caía mal, ¿ya? Entonces empecé a... Fuiste al grano. Sí. Fuiste sí. al grano para puro quitarle el escepticismo a los muchachos, nada más. Así es, y cumplí el objetivo, porque yo siempre he dicho que lo paranormal tiene una psicología. Si uno hace tal cosa, vas a obtener una reacción. Entonces empecé a reproducir la psicofonía, ya una psicofonía normal, con respuestas interesantes, hasta que pido el nombre de la persona. Cuando pido el nombre, una de estas mujeres que estaba en el grupo escéptico pega un grito gigante, a tal punto que nosotros quedamos: ¿qué pasó aquí? Y la mujer, toda nerviosa, casi al borde del llanto, ahí ese grupo escéptico, que eran como unos 5 amigos, estaban en silencio y me piden que por favor retroceda la psicofonía. Ya la retrocedí, vuelvo a reproducir la parte donde pido el nombre y vuelve a dar ese grito esa mujer. ¿Qué pasó? Le volvimos a preguntar. Y ahí nos dice: es que nombraron a mi amigo. El más escéptico de todos lo nombraron cuando yo estoy pidiendo a cuál de ellos elegía como para tener una cita. Y bueno, este grupo de amigos eran estos clásicos amigos como flightes. A mí me encantan cuando van estas personas flightes como a los tours, porque son los más aperrados, pero ese grupo era muy escéptico. Son los más aperrados, aparte que se hacen los cancheros con sus pololas, se hacen los valientes, entonces participan harto, me encantan. Pero ellos eran escépticos. Y este joven que eligió la Katy, la famosa llorona en el cementerio general, Él tenía un nombre muy peculiar.
que no era Byron ni Jordan, era un nombre, sí, muy como anglo, pero era extraño. De hecho, no recuerdo con exactitud el nombre, pero fue la primera y única vez que escuché ese nombre en el tour. Entonces pudo haber dicho Felipe, pudo haber dicho Jonathan, Carlos, un nombre que puede haberse repetido en muchas personas dentro del grupo esa noche, pero les aseguro que nadie más tenía ese nombre en el grupo. Entonces pidieron que por favor nos fuésemos del lugar. Afortunadamente ya era la parte final de la psicofonía, nos fuimos, hasta la fachada del Cementerio General por Avenida La Paz para despedir al público, y este joven que se había estado riendo todo el tour se acerca a nosotros y nos dice que por favor le indiquemos cómo protegerse, porque no quería llevarse la llorona hasta su casa. Es decir, el escepticismo en una persona puede cambiar de un instante a otro. Y para él le debe haber cambiado la visión totalmente lo paranormal, porque estaba pálido, estaba temblando y no la podía creer, no la podía creer sus amigos también. Era como, por favor, protéjanos, porque no nos queremos llevar nada de acá del cementerio. No podíamos protegerla porque era un tour. Simplemente le dimos unos tips de qué poder hacer. Y le diste una lección también al respecto. Sí. No, nunca hay que burlarse de lo paranormal en este caso, porque igual el tema que abordaste en este tour era muy complejo, era serio, y con hechos, con la psicofonía, le tapaste la boca a estos tipos en particular. Y me sorprende lo que tú señalas, que tenías un público netamente flight, o sea, que les guste esto me llama bastante la atención. Les gusta mucho. Porque el público que es como de un estrato social más alto tienen su fiel creencia católica de que no creo en esto, desconociendo totalmente que el catolicismo hace exorcismos, sí, que hay sacerdotes investigadores paranormales, que hay sacerdotes que hacen psicofonías, pero bueno, es como que les inducen en el chip mental la creencia de creer porque sí, en su religión, sin investigar más allá. Entonces son más escépticos, pero pesados. En cambio, los otros no, pero disfrutan mucho del tema paranormal. Y claro, está bien ser escépticos, pero siempre con un respeto. Exactamente. Sobre todo considerando de que se abarcan lugares históricos. Por último, si no crees en lo paranormal, respeta la historia de lo que ocurrió en, por ejemplo, el ex hospital San José, la historia de la medicina en el lugar, la historia colonial del lugar, la historia de los fallecimientos, de las pestes, la tuberculosis, el tifus, el cólera, todas esas enfermedades infectocontagiosas que se llevaron a miles de personas en esos terrenos. Entonces, por último, respeta la arquitectura, lo patrimonial, lo cultural del sitio. Pero siempre que hay algún escéptico de esa forma, termina pasándolo súper, súper mal en los tours o en cualquier eventualidad paranormal. Ahora, volviendo a la llorona tradicional, la llorona clásica, ¿qué podría ser este fenómeno? Porque claro, se repite, como había dicho en un inicio, se repite en muchos países, en muchos lugares distintos del mundo. Yo creo que con el pensamiento, la creencia colectiva, se le dio paso a esta entidad y la volvieron como una entidad omnipresente, como una entidad que está al mismo lugar en distintos lugares al mismo tiempo. Entonces es una presencia sumamente poderosa, de tanto que se habla de ella, de tanto que se le cree. Obviamente también ocurre, como ocurre con Katy en el Cementerio General, en donde escuchan a una mujer llorar y ya la asocian a la llorona. Es como, mira, está llorando un fantasma, debe ser la llorona. Entonces se va dando una mezcla de todo esto y se le va dando un significado paranormal relacionado a la llorona a distintas fuentes. Entonces es una presencia potente, es una presencia imponente. Eso es lo que pudiese ser como este tipo de fenómenos. También están las banshees, fantasmas que gritan, fantasmas que lloran. Hay distintos tipos de entidades. No se ha mencionado en este capítulo, pero el llanto de la llorona tiene un lado bastante peculiar. Cuando alguien escucha a la llorona, cuando la escuchas fuerte y tú te vas
acercando al origen del llanto, al punto del llanto, este desaparece, se corta. Pero también, cuando escuchas el llanto cerca, significa que la llorona está lejos. Cuando escuchas el llanto de lejos, significa que está cerca tuyo. Entonces, si escuchan en algún momento a la llorona y la escuchan bajo, corran. Corran, quemen todo, porque significa que está al lado de ustedes o está muy cerca de ustedes esta entidad. ¿Cómo protegerse? Ahí la protección va más hacia lo personal. Yo creo que no hay un método específico para protegerse de la llorona, sino más bien lo religioso. Yo creo que la protección religiosa, la fe religiosa, sea cual sea la religión que tengan, pagana, cristiana, ocultista, es como la mejor protección que ustedes pueden emplear frente a ella. Más que una piedra, más que la energía lunar, es la fe que le puedas poner a una entidad como esta, considerando que su fuente es mexicana y en México están muy fervientes con la devoción cristiana religiosa. Entonces puedes hacer un buen método de protección y por supuesto no darle paso a que te afecte negativa, energética o espiritualmente. Ahí está el famoso llanto de la llorona. En el cementerio católico también hay una presencia que llora, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Sí, no es... Yo sabía la del cementerio general nomás. Claro, hay una presencia que llora en el cementerio católico, es una mujer. No es la llorona, pero sí hay una mujer que llora. Me tocó el año 2015 en un tour paranormal que se hacía en el católico, en donde nos acercamos a al patio trasero del católico, que está totalmente abandonado, totalmente olvidado por la fundación, que no voy a mencionar para no tener atados legales, pero totalmente abandonado por la administración del católico. Y en el patio trasero pasa que van muchas brujas y brujos a hacer santería, a hacer brujerías, magia negra, van delincuentes también. Antes de cometer algún delito, se van, se encomiendan ante la Virgen Negra que está en el patio trasero y prenden sus velitas, hacen sus rituales. Y en una oportunidad de noche, ya pasado las 12 de la noche, alguien tuvimos que sacar rápidamente a todo el grupo. Éramos alrededor de 30 personas más, de 30 personas, tuvimos que sacarlos rápidamente porque estábamos en silencio y se escuchaba a una mujer llorar. De hecho, hay audios, hay grabaciones de ese sector. Y en los sectores centrales también, que es la parte bonita del cementerio católico, también se escucha a la misma mujer llorar. Es decir, se va moviendo dentro del cementerio, no está estáticamente en un solo lugar, sino que se va corriendo, se va trasladando. Y el llanto de esa presencia es totalmente... Te pone la piel de gallina, los pelos de punta, porque no es como una persona normal llorando, sino que es un llanto espectral, un llanto desconsolado, un llanto de dolor. Mira, vamos a leer algunos mensajes. Saludos a Hanna Pérez, que nos dice: hola Carlos, saludos y cariños. Dolca dice: saludos Carlos, muy guapo, muchas gracias. Nato Reyes, saludos desde Lautaro, de a poquito retomando tu programa. Scarlett Bravo, un saludo de Rengo. Paola Caro, genial verte, para mí desde acá, Curicó. Mira, nos están viendo desde distintas partes de Chile. Sebastián Cofré, tanto tiempo sin verte, saludos a ti y a todo lo paranormal desde Temuco. Saludos a Nato Reyes. Mira, nos está viendo Eric, el protagonista del capítulo de Hans Pozo. Nos está diciendo: ayer tuve un sueño con Hans que te interesará. Eric, coméntamelo. Oye, gracias, me están dando estrellas, muchas gracias. Saludos también a
a Valentina y a Fabio, que me están viendo, seguramente deben estar muy abrazados viendo y disfrutando y aterrorizados por este capítulo de La Llorona, que ha estado terrible esta noche. Un abrazo súper apretado para ellos, mucho cariño. El próximo capítulo se viene terrible, 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 terrible. Voy a tratar de gestionar un caso de una casa que sangra. El clásico fenómeno de ¿sí? la parematosis. Una casa que sangra. Las murallas sangran, las plantas sangran, el techo sangra. ¿Y eso es común acá en Chile? Muy poco común. Solamente perfecto. Hay registros de un capítulo de Carlos Pinto, en donde había una niña sepultada, enterrada en el interior de una muralla de una casa, y la casa sangraba, sangraba y sangraba. Hay un caso también. Sí, lo vi. En las caballerizas de la Quintrala, en Estado con Agustina. Si ustedes van a almorzar a ese restaurante, sepan que en ese restaurante, en una de sus murallas originales de la época de la Quintrala, también sangraban. Tuvieron que hacerle hartos exorcismos. Y ahí estamos viendo en pantalla. Claro, ese lugar me encanta a mí. Yo he estado como a las 3 de la mañana en ese lugar, haciendo mi trabajo. Es la catacumba del cementerio católico. Qué lugar más placentero. Esa es la parte más antigua, ¿cierto? Sí, tú vas caminando y te botan los floreros, te empujan, te tiran la mochila hacia atrás, te agreden, te descompensas, empiezas a sangrar de nariz. Bueno, es maravilloso, maravilloso. Y no se ve nada. Esa foto probablemente fue tomada de día. Con eso te digo todo. Perfecto. De día, no de noche. Eso. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, que se hayan realmente protegidos. Duerman con audífonos, porque probablemente, como hemos hablado, de tanto creer en La Llorona, de tanto hablar de ella, se le atrae. Probablemente al ver este capítulo lo van a ver, o sea, no la van a ver, quizás la van a escuchar esta noche. Así que duerman con audífonos. No se pongan a ver El Chavo del Ocho, porque se van a topar con el capítulo de La Llorona. Y no es broma. Sí, porque está, para que lo vean de día, no de noche. Pero eso, que estén todos bien. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo capítulo de Afectados Paranormal. Que descansen. Y a taparse los ojos.